thank you Estamos en su programa Alianza de Amor caminando juntos hacia la santidad. Pues nuevamente es un verdadero gusto estarlos acompañando en este tiempo de programa. Sus servidores, Víctor y Esther, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estarnos acompañando. Y pues como siempre es invitarlos para que nos acompañen, para que se comuniquen con nosotros y de esta manera hacer dinámico nuestro programa. Es importante para nosotros pues recibir sus aportaciones, sus opiniones, sus preguntas. Y como les digo de esta manera pues ir llevando adelante este, este programa donde estamos hablando en estos momentos pues de temas acerca de, de la familia. Eh, vamos a ponernos en oración antes de iniciar. Señor te damos gracias, gracias por este momento, por este tiempo que nos permites. Te presentamos nuestras vidas y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos asista para ir desarrollando toda esta temática. Te pedimos, Señor, por las familias, por los matrimonios, por todas aquellas personas que están pasando por necesidades. Gracias te damos porque sabemos que nos escuchas. Gracias porque eres tú el que nos va conduciendo. Te pedimos, Señor, que nos des tu sabiduría y que podamos discutir todo esto. Siempre con sensatez, siempre de tu mano, siempre con tu sabiduría. Te damos gracias y te decimos amén. Amén. Y ciertamente, pues, eh, es un tiempo de cuaresma el que estamos viviendo. Y a través de él, pues, es una invitación para estar reflexionando acerca de nuestras vidas, acerca de cómo estamos viviendo. Eh, es momento de, de presentarle a Dios nuestras vidas, de pedirle perdón por aquellas eh, situaciones que hayamos, eh, o que estemos viviendo mal, y también pues hacernos el propósito de, de cambiar. Es un tiempo de conversión y pues eh, esto aparte de, de la cuestión personal, pues también a nivel de nuestros matrimonios y de las familias. Sí, y vamos a continuar hablando del de tema tan importante que iniciamos hace ya dos semanas, que es la información eficaz, donde hemos tocado algunos puntos interesantes. Tal vez muchos de ustedes ya sepan la, la información que se ha estado dando en este programa, como padres de familia, a lo mejor ya están enterados. Sin embargo, consideramos importante el seguir haciendo énfasis en la importancia que tiene que papá y mamá sean los consejeros principales de sus hijos, los que les recomienden alejarse de algunas situaciones y también de prevenir los peligros a los que ellos pueden estar expuestos. Y para eso, pues ya habíamos tocado uh, el tema de que existen diversos medios en los cuales nosotros los padres nos podemos formar. Porque a veces pensamos ¿verdad? que no estamos bien informados y que somos incapaces incluso de, de dar uh, ciertas áreas la educación a nuestros hijos. Sin embargo, hemos visto pues que contamos con muchas herramientas. Y en las dos semanas pasadas hemos tocado... Como ah, hemos hablado de los peligros a los que se expone el joven y el adolescente, hemos hablado de la drogadicción, del alcoholismo, de la práctica de la sexualidad temprana, de la exposición a enfermedades de transmisión sexual, del SIDA y también del problema de la anorexia. Muchas veces pensamos que esta problemática está lejos de ser vivida dentro de nuestra familia, sin embargo debemos estar prevenidos. Y recordemos que también se ha hecho el énfasis de que la educación debe empezar en casa. Hemos visto que las estadísticas han ido en aumento en cuanto a una serie de problemáticas que los jóvenes están enfrentando, como por ejemplo la tasa de embarazos, la práctica del aborto, las enfermedades de transmisión sexual y por ello creemos que es importante, el problema de la drogadicción, el problema del alcoholismo también han aumentado en incidencia y no solamente le toca vivir los adolescentes, lo hemos visto ya que se hablan de estadísticas donde se dice que esta problemática se vive ya desde la etapa de la niñez, por lo cual es bien importante que nosotros como padres y sobre todo padres cristianos estemos al pendiente de la educación de nuestros hijos. Recordemos que tocábamos eh, esta cita de San Agustín donde se nos dice que el que no se hace espiritual hasta en su carne, se hará carnal hasta en su espíritu. Tanta influencia puede a veces tener el mundo y los enemigos del alma del cristiano que, que su carne se puede hacer... O sea, puede ser influenciada de muchas maneras y entonces caer en conductas inadecuadas. Y aunque seamos o tratemos nosotros de ser muy espirituales, incluso puede llegar esa influencia hasta nuestro espíritu y entonces volver a ser hombre o mujer carnales. Por eso la importancia de que toquemos estos temas de carácter humano. Ya veíamos la semana pasada lo que era la anorexia. En este día vamos a enfatizar un poco lo que es la bulimia. Pero todo, queridos hermanos, no con el fin de asustarlos, sino más bien saber prevenir el problema dentro de nuestro hogar. Porque muchas veces sucede que todo el mundo se da cuenta de la problemática a veces que viven nuestros hijos o que viven a veces los, los propios esposos, menos ellos mismos. A mí me ha tocado platicar con papás que no detectan eh, o no detectaron en un determinado momento las conductas inadecuadas de su adolescente, de su joven, dentro del seno del hogar, que porque tal vez no pusieron atención o porque no quisieron ver que aquello estaba ocurriendo realmente, porque a veces es difícil aceptar una realidad. Por eso queremos en este día hablar ahora sobre la bulimia. La anorexia decíamos que es un problema en el cual la persona... Eh, Está comiendo excesiva, eh, más bien deja de comer. Deja de comer y va seleccionando los alimentos que solamente quiere. En cambio, la bulimia es el comer excesivamente, el estar tomando de una manera excesiva alimentos que después se va a intentar compensar con conductas anómalas como son el vómito. El, el abuso de laxantes, de, de medicamentos para orinar que se les llama diuréticos, o bien de algunas dietas restrictivas en cuanto al alimento de una manera intermitente. Y esto entonces se va convirtiendo en una costumbre que modifica la conducta de la persona enferma. La bulimia nerviosa, vamos a ver, como también mencionábamos anteriormente, que la anorexia está ligada más fuertemente al sexo femenino. Lo encontramos en un 90 a 95% de las mujeres. Y la edad de aparición suele estar entre los 18 y los 20 años. Y muchos de estos casos de bulimia provienen de una anorexia mal cuidada. O sea que la anorexia puede ser un primer momento. Un primer paso para luego pasar a lo que sería la, la bulimia. ¿Qué síntomas vamos a encontrar o qué es lo que vamos a observar en la persona que está padeciendo este problema de bulimia? Primeramente, podemos observar que se va a tender a atiborrarse o a comer de una manera descontrolada, incluso durante periodos que pueden ser cortos, de dos horas. Están comiendo, observamos que comen mucho. Y después viene la sensación de no poder parar de comer, sería otra otro síntoma. Sienten que no pueden parar de eh, estar comiendo. Podemos observar que tienden a hacer ayunos o dietas muy rigurosas, ¿para qué? Para compensar los excesos de comidas anteriores, comidas fuertes, intensas que estuvieron haciendo. Y después de esto podemos observar que pueden provocarse el vómito. Y, y muchas veces la misma persona enferma no reconoce que uh -huh. cae en, ese, en, ese, en esa conducta. El aspecto de la persona aparentemente puede estar saludable, podemos verla normal, eh, cosa que viene a ser más difícil el, el detectar esta enfermedad. Decíamos que también pues, van a tender a utilizar laxantes y estos serían medicamentos para hacer del baño y también los diuréticos que serían medicamento para estar orinando. Muy seguidamente podemos observar en estas personas que están yendo al baño, sobre todo después de comer, y están muy preocupadas en sí por el propio peso. Se les nota obsesionadas por el peso. Eh, sus reglas, o sea, sus ciclos menstruales tienden a irregularizarse porque no están comiendo adecuadamente y esto va a repercutir dentro de su sistema hormonal. Además, también van a tener problemas con su dentadura, con sus dientes. Podemos llegar también, por último, a observar cambios en cuanto al humor y, y depresiones fácilmente detectables. Estos serían los síntomas que nosotros podemos llegar a encontrar o a detectar en las personas que están padeciendo de, de bulimia. Y también hay conductas de riesgo, conductas que nos tienen que estar alertando a nosotros los papás de que pudiera estar existiendo este problema en la vida de nuestros adolescentes o de nuestros jóvenes. ¿Cuáles serían estas conductas? Pues en primer lugar, se tiene mucho interés por todo lo que está relacionado con el mundo de la moda, las modelos o las bailarinas de ballet si se dan cuenta que pues hoy en día se han creado estereotipos de la figura de la persona del, de la mujer incluso también del hombre personas muy delgadas sí. extremadamente delgadas donde incluso pues para poder entrar a ser modelo tienen que reunir ciertas características ciertas medidas ciertas tallas no se diga pues en las cuestiones también de del ballet donde pues se requiere de estar con un peso bajo para poder desarrollar más adecuadamente pues, los ejercicios o lo que se tiene que hacer. Y ahí es una, una conducta de riesgo cuando nosotros observamos en nuestros hijos que están teniendo mucho interés por esto y hay que tener cuidado porque esto los puede conducir a una situación de, de este tipo, lo que es la bulimia. Yo creo que los papás pues siempre tenemos que estar al pendiente de de estas situaciones en nuestros hijos y pues ciertamente que hay otras conductas de riesgo pero las vamos a, a revisar eh, enseguida ahorita pues por lo pronto nos quedamos con esta verdad donde está muy despierto el interés por las situaciones del mundo de la moda del modelaje de las modelos o modelos y de la cuestión de las bailarinas de ballet vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Provida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Economía Radio. Le pido al Espíritu Santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Coinunía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. que has formado tú que has unido, tú es vida nueva que nace regresamos estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor caminando juntos hacia la santidad sus servidores Víctor Esther Pérez pues estamos compartiendo con ustedes estos temas importantes para el matrimonio y para la familia Hoy estamos compartiendo eh, la tercera parte de información eficaz que los papás tienen que proporcionar a sus hijos en etapa de adolescencia, en etapa de juventud. Y estamos hablando acerca de la bulimia. Entonces decíamos que existen conductas de riesgo, conductas que es importante llegar a observar o detectar en nuestros hijos. Que pueden estarnos indicando que existe un riesgo de llegar a desarrollar este problema de la bulimia. Ya hablábamos hace un momento del de interés tan fuerte eh, relacionado a la cuestión del mundo de la moda, de las modelos y de las bailarinas de ballet. Otra eh, conducta de riesgo sería la excesiva preocupación por el orden. Y también. Eh, aumento en las actividades de limpieza en, en casa y, y hacia el estudio. Podemos observar aquí entonces que empieza a haber un, una preocupación muy fuerte de tener todo bajo un control, bajo un orden estricto la persona, las cosas propias, por ejemplo la habitación, el cuarto, la cuestión de los de los estudios una limpieza exagerada. Regularmente solemos ver que los adolescentes, los jóvenes no tienen estas tendencias uh -huh. de ser muy limpios o muy ordenados. En cambio, cuando de repente detectamos esto en, en, en un hijo, pues pudiera estarse dando este caso. No quiere decir que todos, ¿verdad? Ah. Habrá algunos muchachos bastante responsables que pues saben lo importante del de orden en su persona, en sus cosas, en sus estudios y la limpieza. Sin embargo, pues cuando de repente empezamos a ver una exageración ahí, pues hay que estar al pendiente de que si no está pasando alguna situación. También otra conducta de riesgo sería el hacer comentarios frecuentes sobre el peso, sobre las tallas, sobre el aspecto físico y la alimentación. Ahí sí es importante estar a, al pendiente de que si el hijo o la hija está muy preocupado por la cuestión del peso, y podría ser que nosotros lo observamos pues en un peso adecuado, pero que quiere pesar menos todavía eh, su ropa, menos, menos tallas, y el aspecto físico, como me veo. Y el empezar a exagerar la cuestión de la alimentación. Tocar o sea, el tema con demasiada frecuencia en cuanto a cuánto peso, cuánto mido, qué talla de ropa estoy utilizando. Una preocupación excesiva por el aspecto físico en general y sobre todo con lo que se está comiendo, ¿no? Determinada cantidad de comida que a lo mejor a nosotros nos pudiera parecer normal, a ellos se les hace como que comieron demasiado, demasiado. y que les va a provocar una subida de peso. Sí. Eh, esa sería un, otra conducta de riesgo la otra sería el considerar que el aspecto físico tiene mucho valor como medio para conseguir el éxito en cualquier área de la vida entonces aquí podemos nosotros ver que cuando nuestros hijos están pues considerando su forma de verse como algo que es muy importante incluso eh, en un grado desmedido pues eh, tenemos que estar al pendiente porque sabemos que pues no se requiere tanto de, del aspecto físico para llegar a tener éxito en la vida es importante sí prepararse estudiar verse bien por qué no pero no necesariamente eh, tener una determinadas tallas o medidas o pesos para poder conseguir lo que queremos otra es preocuparse en exceso cuando otras personas le hacen algún comentario sobre el aspecto físico. Sí, como o se puede observar en muchos adolescentes o en algunos jóvenes, sobre todo cuando tienen esas tendencias, el que les preocupa, que les comenten, ay, te ves muy gordito, ay, te ves muy así, ay, oh, tu cara está de esta manera, y entonces se les ve que tienen esa tendencia de preocuparse en exceso por cualquier comentario que a veces son comentarios informales, ni siquiera son comentarios que tengan la finalidad de hacerles ver que están mal, sin embargo ellos lo pudieran tomar como que todo va en relación a su aspecto físico y sentirse afectados. Debemos pues empezar a, a, a tener una detección pronta de esta situación si se estuviera empezando a dar. Es importante detectar tempranamente eh, los, los datos, los síntomas que pudieran estarse manifestando en nuestros hijos muchas veces eh, tienden a los hijos a engañar a los demás sobre su alimentación y conductas de purga a qué se refiere esto pues nos hacen creer a los padres que están comiendo bien cuando no es así están exagerando en su forma de comer y aparte de eso después para contrarrestar el efecto de tanto alimento que comieron pues tienden a tomar eh, a sustancias en este caso, medicamentos o remedios que les ayuden para hacer del baño, para evacuar lo más prontamente posible y lo más posible. Entonces, podemos, eh, cuando observamos esto, pues hay que estar al pendiente. Lo mismo que empieza a haber una situación de nerviosismo a las horas de comer. Se ponen ansiosos, nerviosos, porque es el momento de comer y pues como que quisieran que no se les fuera a descubrir la situación que están viviendo la otra es la desaparición de repente de comida que guardamos en la cocina y no fui yo y, puede... y esto nos puede estar indicando que eh, pues por ahí están hurtando la comida porque están en esa ansiedad en ese nerviosismo de que les produce el alimento entonces pues Suele pasar, ¿verdad? Que de repente desapareció la comida en la cocina cuando empieza a haber esta situación con una regularidad muy frecuente, pues entonces tiene que alertarnos. La otra situación sería aparición de comida escondida, ya sea en el bolso o en diferentes lugares de la habitación donde duerme pues ese adolescente, ese joven. Y dirían ustedes, bueno, pero ¿cómo podría ser posible? Pues aunque no lo crea, es una, un trastorno tan fuerte que pueden estar guardando eh, comida dentro de su bolsa cuando sienten la ansiedad y la ingieren, y incluso en diferentes eh, lugares de la habitación. De repente mamá por ahí puede andar limpiando ¿no? la casa y en un cajón encontrarse eh, porciones de alimento o bolsas de alimento. Pues es, una, es algo que nos tiene que alertar. Eh, les volvemos a mencionar que es importante pues una detección pronta de, de que está existiendo la, la, la patología. También la otra es el ir al baño al final de las comidas con excesiva frecuencia. Ciertamente pues cuando una persona normal come eh, empieza por cuestión de la misma ingesta de comida un estímulo a lo que es el tubo digestivo y pueden dar deseos de ir al baño es normal. Pero por lo regular, al menos bueno, lo que yo he observado en la consulta médica es que las personas tienden más bien. Lo, lo normal es batallar para hacer del baño y a veces hacen una o dos veces en el día. Pero aquí la diferencia es que empezamos a ver que los jóvenes, los adolescentes, están yendo de una manera muy frecuente al baño. Y tendría que llamarnos la atención. ¿Para qué van al baño? Pues si comieron demasiado, para procurarse el vómito y, y eliminar esa comida. También vamos a encontrar, cuando empezamos a observar cambios del estado de ánimo o, o en el carácter, como sería depresión o irritabilidad, pues esto también nos tiene que estar alertando dirán algunos, pues es que en los adolescentes esto es muy frecuente, sí, pero cuando están incurriendo de una manera muy fuerte, muy notoria en estos cambios en cuanto a su estado de ánimo, al carácter, nos tiene que llamar la atención. O en una combinación de síntomas, como lo estamos viendo ahorita, no solamente un síntoma aislado, sino que, eh, que llegan a confluir varios de ellos. Sí. ¿eh? Y lo otro sería un distanciamiento en cuanto a los amigos y a, lo, y a la familia. Tienden, empiezan a aislarse. Se evita incluso muchas veces ir a lugares públicos donde haya comida. Entonces, pues esto, eh, hermanos, tendríamos que estar al pendiente porque nos podría estar en su momento, pues, hablando de una eh, situación de este tipo. También podemos observar dentro de estos jóvenes o adolescentes que están teniendo ya probablemente un <coughs> problema de bulimia, algunos signos fisiológicos, que es un signo, es algo que nosotros podemos ver. No solamente nos lo estamos imaginando, sino que lo podemos visualizar. Ello puede ser, por ejemplo, una irritación crónica de la garganta y, o pérdida de los dientes. O sea, puede haber o no pérdida de los dientes provocados por la antoiducción repetida del, del vómito. ¿Por qué sucede esto? Porque los ácidos gástricos provenientes del estómago... Eh, irritan los dientes y los pueden llegar a lastimar lo mismo irritar la garganta porque pues son sustancias que normalmente no se encuentran ni deben de pasar a dicho nivel del cuerpo, entonces eh, se puede irritar la garganta. Otro, dolor muscular y fatiga, pues propiciados por esa falta de alimentación, que aunque el joven busca la alimentación, luego se provoca el desechar el alimento, entonces propiamente no, no está tomando sus requerimientos básicos en cuanto a alimentos. Puede haber oscilaciones de peso de 5, incluso hasta 10 kilogramos por abajo o por arriba en poco tiempo. Puede haber pequeñas rupturas vasculares bajo los ojos, notarles algo que, ten, que tienen debajo de sus ojos, sobre todo se mar, tienden a marcar las venitas, ¿por qué? Por la fuerza de estarse provocando el vómito hace que se rompan los vasos más pequeños. Y una inflamación también puede haber de las glándulas parótidas, todo esto pues provocado por la, por la cosa de la ingesta de, de tantos alimentos y luego provocarse el vómito. Por lo tanto, queridos hermanos, pues si vemos, es una serie de signos y síntomas. Algunos de ellos serán visibles, algunos de ellos a lo mejor eh, no los notamos tan fácilmente, pero es importante que estemos alerta. Pero vamos a continuar hablando de este problema de bulimia en el, nuestro siguiente segmento. Vamos a un descanso. Gracias porque tu amor no podemos lo podemos ver en nosotros. Dos. Cena de gala en apoyo a Coinonía Radio. Sábado 21 de marzo a las 8 de la noche, en Casa Coinonía, a dos minutos de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. La cena incluye una copa de vino. Habrá cuidado de carros. Costo por persona, 250 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de zona río. Artículos religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral. En Coinonía Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608 3652 y al celular 664 399 2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Son las 9 de la noche, 27 minutos. Las cápsulas de moringa ya no son más Mori Plus, sino que ahora son Moringa Coinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del de árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonia. Feliz encuentro cambió mi vida. nuestro Señor Jesucristo, mi nombre es Hermana Inés de Jesús, pertenezco a la orden del Santísimo Salvador y... Muchas felicidades a Coinonia Radio por este servicio de seis años. Dios los bendiga, Dios les siga dando lo que necesitan para seguir adelante y llevar a Dios a toda esa gente que tanto lo necesita. Dios los bendiga, gracias. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Coinonía Radio, Alzando la Voz para Evangelizar. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor Caminando Juntos hacia la Santidad y pues estamos compartiendo este tema tan importante, tan interesante de la bulimia en cuanto a llegar a detectar esta situación o platicarlo, hablarlo con nuestros hijos, porque pues sabemos que es algo que se manifiesta muy frecuentemente en estas edades. Y vamos a ver que también eh, podemos encontrar cambios de actitud. Por ejemplo, mencionábamos que se empieza a modificar, empieza a cambiar el carácter y nuestros hijos, cuando observamos que están entrando en depresiones o que están experimentando sentimientos de culpa, de tristeza e incluso hasta sensaciones de descontrol, pues nos tiene que llamar la atención. Ver que si esto se está dando en nuestro hijo, que a lo mejor antes no se daba, y empieza a aparecer o que empieza a darse con mayor frecuencia si ya lo tenían pues eh, nos tiene que alertar esos cambios de actitud en cuanto a la manera la forma de ser de nuestros hijos también la cuestión de la estricta autocrítica se vuelven muy críticos hacia su persona hacia sí mismos eh, quieren tener una una pues Control tan tan fuerte sobre ellos eh, en diferentes aspectos, no se diga en la cuestión del físico. También la cuestión de necesidad de recibir la la aprobación de la otra gente, o sea, que las demás personas estén aprobando que están bien, que están viviendo en un orden. Tienen esa necesidad de escuchar de los demás que les digan que se ven bien que así como están, se ven bien. ¿Por qué? Porque ellos en todas estas modificaciones del carácter y las modificaciones de las actitudes que suelen tener, pues se vuelven autocríticos de su persona y no se gustan. Y, y muchas veces se aferran y nos dicen es que estoy feo, es que estoy gordo, es que estoy así, es que estoy asa. Y muchas veces nosotros los podemos visualizar y no vemos que es exacto lo que nos están diciendo. ¿verdad? pero ellos sienten esa necesidad de que las gentes incluso llega a pasar con adolescentes nosotros lo hemos visto que uno les tiene que estar insistiendo pero es que no te ves mal pero es que te ves bien es que te ves delgado mira tu talla es así mira es que estás bonita es que no eres no eres un hombre feo estarles repitiendo cómo cómo se miran aparentemente para que ellos lo, para que ellos los lleguen a creer necesitan que otros los convenzan de que de realmente se ven bien. Los factores que intervienen en cuanto a la aparición de la anorexia y la bulimia serían los siguientes. Vamos a encontrar factores de tipo socioculturales. ¿Cuáles serían estos? Pues observamos que hay una presión importante por parte de la sociedad que llega a inducir a los jóvenes a estar delgados y, el y esbeltos. Ya lo mencionábamos en un principio del programa. Uh -huh. Los aspectos o los estereotipos o las características, qué sé yo, como le llamen en la cuestión de la de la. del modelaje o de la moda, pues han cambiado. Cuando anteriormente pues veíamos que una mujer eh, se le consideraba bella en, en una constitución pues más o menos robusta, hoy en día vemos que tienen que estar demasiado delgadas, en extremo delgadas, para que se les considere bellas. Entonces. Vamos viendo cómo la misma sociedad va induciendo a los jóvenes a estar delgados y esbeltos. No queremos decir que sea malo esto siempre médicamente se hace la recomendación de mantenernos en nuestro peso Ideas. e incluso pues existen tablas existen eh, parámetros del peso que deberíamos de tener según nuestra edad según nuestra estatura. Y, y, pues, esto también incluso muchas veces influye la cultura, la raza a la que a la que pertenecemos. Entonces, eh, cuando estamos exagerando en querer estar más abajo de lo que, que está establecido, pues allí podemos detectar que existe algo. Entonces, vemos este factor por parte de la sociedad, los medios de comunicación, pues especialmente la televisión. Nos vende la idea de que hay que estar delgado, y esto muchas veces va asociado a que de esa manera te vas a sentir más feliz. Entonces, y pues ahorita no nada más es la, la, la televisión, sino que están los demás medios de comunicación, pues el Internet hoy en día, ¿verdad? Vemos que, pues, a través de todos estos medios, los jóvenes, los adolescentes, están siendo bombardeados en la cuestión de que hay que tratar de estar delgados y esbeltos. También eh nos venden la idea de que si estamos delgados y esbeltos vamos a tener éxito en nuestro trabajo, éxito en nuestras relaciones sociales y vamos a tener una mejor calidad de vida. Ciertamente vemos, ¿verdad?, como dentro de la misma sociedad, entre los jóvenes, pues de repente no ven bien a alguien que, que está so sobrepasado de peso o que está en un grado de obesidad. Cuando aquella persona, pues... También forma parte de, de, de nosotros, forma parte quizás de algún grupo, pero tendemos a relegarlos. Y esto es precisamente a lo que nos referimos, cómo la misma sociedad tiende a empezar a, a inducirnos a que tenemos que tener determinada figura o tener determinado peso. Sí, la imagen que dan los anuncios también publicitarios y las series y reales de televisión sobre la mujer es de que sea una super mujer. Tiene que tener un cuerpo perfecto, ejercer una carrera profesional perfecta, un matrimonio perfecto y ser la madre ideal. Todo ello ligado con la asociación de que este éxito es por estar delgado. Esto lleva a muchas mujeres a iniciar dietas estrictas que pueden derivar en una enfermedad de carácter alimentario. Pero todo suscitado por lo mismo, porque los medios de comunicación así nos lo están manifestando y nos están diciendo que va en relación a cómo nosotros nos veamos. Otro factor, aparte de los factores socioculturales, son los factores individuales. Aunque no puede predecirse quién se verá afectado por esta enfermedad y quién no, hay algunos rasgos característicos de las personas que la sufren. Primero, las personas que tienen problemas para ser autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas no son capaces de funcionar sin el apoyo de su familia o de alguna persona que los sirva de modelo. Así, situaciones como cambios de colegio, de trabajo, de pareja, pueden llevar a una pérdida de autonomía que a veces se compensa mediante un control excesivo de la dieta. Entonces, en los factores individuales pueden estar las personas que tienen problemas para saberse definir por ellos mismos. Les cuesta poder actuar por sí mismos y siempre funcionan en relación a otros, a lo que les diga su familia, a. A lo que les digan los amigos, a lo que le diga otra persona que esté a su lado y que le ayude a, a tomar las decisiones que a lo mejor él o ella no pueden tomar. También las personas que tienen miedo a madurar. La mayoría de las personas desarrolla estos trastornos durante la adolescencia. Recordemos que es una etapa donde apenas está logrando su definición el jovencito, la jovencita, están tomando realmente. Eh, rumbo, sus vidas, apenas están aprendiendo o queriendo ser personas ya mayores que toman sus propias decisiones, entonces están aprendiendo a madurar. Por lo tanto, la adolescencia es una época de numerosos cambios sexuales, físicos, emocionales y de maduración. Durante la adolescencia el pensamiento es abstracto, idealizado y radical. Y eso implica un temor a convertirse en adultos. Entonces, Vemos que los que tienen estas tendencias o a desarrollar esta tendencia pues reúnen ciertas características como son también el miedo a madurar. Otro factor individual sería el déficit o la falta de autoestima. La autoestima puede definirse como el conjunto de ideas que se tiene sobre uno mismo. Las mujeres tienden a presentar con más frecuencia niveles bajos de autoestima. Que suelen ir asociados a la a la aprobación de los demás y a la apariencia externa. Y esto va ligado al peso y a la figura, es decir, a la cuestión de lo que están comiendo, de la alimentación que están llevando. Entonces, cuando alguien eh, está bajo en, en autoestima, pues puede estar eh, presentando una, una situación que lo vaya a conducir a este tipo de problema de la, de la bulimia. Otra cuestión es el perfeccionismo y autocontrol. Vemos que las personas que sufren trastornos alimenticios piensan que quien no sea perfecto no va a llegar nunca a ser alguien en la vida. Y esto pues está totalmente equivocado. Creen que una manera de conseguirlo sería tratar con rigidez a su propio cuerpo. Entonces tienden a ser perfeccionistas y a estar tratando de tener un autocontrol en muchas situaciones de su vida personal. Entonces, pues cuando nosotros veamos estas situaciones o, o características en nuestros hijos, sí tendríamos que estar por ahí, ¿verdad? Prendiendo un foquito rojo y estar más al pendiente de ellos. Ayudarles a entender que como seres humanos podemos equivocarnos y esto no... Quiere decir que no hagamos nosotros nuestro propio intento de hacer las cosas bien. Sin embargo, perfectos, pues yo creo que nunca vamos a llegar ninguno. a serlos, ¿verdad? Ningun ninguno. Siempre como seres humanos eh, somos factibles de equivocarnos, pero la, la ventaja está, o el ser humano, aquel que logra salir de sus errores. Es aquel ser humano que de cada experiencia que vaya viviendo va a ir logrando un aprendizaje. Y esto es lo que debemos enseñarles a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. La perfección, pues no se da en el ser humano, sino ya no seríamos, yo creo, humanos, ¿verdad? Pues no. Pero sí es importante eh, ser flexibles con nosotros mismos y sentirnos que no porque nos equivocamos una vez, esto ya va a ser algo que nos va a marcar de por vida. Antes, bien, aprender de nuestras experiencias, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones y salir adelante a pesar de ellas. Entonces, eh, estas serían los factores individuales, o sea, los relacionados con la propia persona. Enseguida vamos a hablar acerca de, de otros factores, como sería la predisposición familiar. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida para seguir hablando de esto. ¿Cómo se vive en comunidad coinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. ¿Qué tal mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex el Negro de la Cruz de John Carlos Mann y de verdad que estamos contentísimos de pues, poder hablar con ustedes e invitarlos a que sigan pues mirando su programa UCAT por Coinonía Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios los bendiga. 3 50 Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización Colonía radio alzando la voz para evangelizar 350 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1 2 3 50 Es la respuesta de un corazón Estamos de regreso en este su programa Alianza de Amor caminando juntos hacia la santidad. Y estamos revisando el tema de la bulimia que puede presentarse en nuestros hijos y cómo nosotros como padres debemos de estar preparados, estar prevenidos, ¿verdad?, acerca de la aparición de esta sintomatología o de los signos que pueden llevar a nuestros adolescentes y jóvenes a que aparezca este problema dentro de la familia. Y estamos hablando de los factores que pueden influir en que en una persona puedan presentarse tanto la anorexia como la bulimia. Hemos revisado ya los factores socioculturales, cómo la sociedad influye, para que nuestros jóvenes quieran presentarse como jóvenes esbeltos, delgados, que no es malo, ya lo dijimos. Sin embargo, pues la influencia a veces del estereotipo que marca el ser humano, pues a veces eh, se lleva al joven o al jovencito a tener una actitud obsesiva sobre su figura. También veíamos los factores individuales. Que muchas veces estos problemas pueden presentarse en personas que tienen problemas para ser autónomas, para poder tomar decisiones por ellos mismos, que tienen miedo a madurar, que tienen un déficit en su autoestima, que no se ven tal cual son, sino que necesitan la aprobación de otras personas, o personas que ya han desarrollado alguna tendencia obsesiva compulsiva como son el perfeccionismo y el autocontrol. Pero también existen otro tipo de factores, que son los factores de predisposición familiar. Entre ellos encontramos un modelo de dinámica familiar. Por ejemplo, cuando en familias se dan clima tenso, agresivo, distante, escasamente afectuoso o sobreprotector o hay en el hogar poca comunicación. Impo qué importante es, verdad, que nuestras familias se desarrolle la unidad, la armonía, el cariño, las buenas relaciones, el estar al pendiente unos de otros. ¿Por qué? Porque esto va a acrecentar la autoestima de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes, y sobre todo el ayudarlos a madurar para que lleguen a ser unos adultos responsables. Eh, que puedan tomar decisiones por ellos mismos. Pero cuando se desarrolla un modelo familiar que no es el adecuado y en el cual siempre hay un clima tenso, a lo mejor hay discusiones, a lo mejor no se puede hablar de ciertas cosas, a lo mejor hay violencia familiar, a lo mejor hay distancia entre sus miembros, entre hermanos, entre padres e hijos, pues lógicamente allí es donde nuestros jóvenes y nuestros adolescentes estarán más propensos a desarrollar este tipo de problemas. También cuando se desarrolla la sobreprotección hacia sí. los hijos puede llegarse a dar esta situación y podrían decir los papás, pues es que yo lo cuido mucho, me, te estoy al pendiente de ello. Sí, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado y guardar un equilibrio nuestros hijos necesitan ir aprendiendo por sí mismos y no estarlos sobreprotegiendo también las cuestiones de eh, que en la familia muchas veces se manejan es expectativas muy altas para con los hijos esperamos que que los hijos pues sean los mejores hijos que pudieran existir sobre el mundo sobre la faz de la tierra y aquí encontramos esto que decíamos las madres sobreprotectoras de repente son mamás que pues ciertamente están preocupadas por sus hijos, pero están en una exigencia tal y en una protección desmedida hacia sus hijos que pues eh, sale fuera de, de un control, de un orden y esto va a dañar definitivamente el desarrollo y el crecimiento de aquella persona. O cuando queremos que nuestros hijos cumplan nuestras expectativas, pero no las propias. Incluso a veces queremos que cubran expectativas fuera incluso de sus capacidades. Entonces es importante que el propio hijo, la propia hija vaya tomando sus propias decisiones y decida qué es lo que quiere hacer con su futuro. Claro, bajo la guía una de sus padres, una supervisión adecuada y sobre todo en el amor para que llegue a lograr éxito en la vida. Todos queremos tener hijos exitosos, sin embargo nosotros no somos los cuales les vamos a decir solamente vas a tener éxito si haces esto que yo te estoy diciendo como padre o como madre. Otro factor familiar puede ser... Los cambios en los mismos roles de la familia. De repente, por ahí vemos, ¿verdad? Que, pues, sí crea confusión y, y marca a, a, a un hijo cuando de repente falta papá, falta mamá y tiene que asumir el, el hijo mayor el rol, ya sea de mamá o de papá, y eso, pues, le está dando una responsabilidad a la cual a lo mejor aquel, aquel hijo no estaba preparado para asumir. Eh, también puede darse otro tipo de cambios dentro de los roles familiares, situaciones que salen de, de un orden, pero que de alguna manera sacan de, de momento aquel joven, aquella joven, de lo que estaba o de lo que se esperaría estar viviendo. Entonces, de repente, esto sí nos saca fuera de, de, de lo esperado, ¿verdad? Situaciones, cambios que se dan en la familia y que nos pueden llegar a afectar. En cuanto a la forma de, de alimentarnos, también la preocupación excesiva por el peso y las dietas del padre o la madre. Pues lógicamente nuestros hijos van a estar observando estas situaciones. Si el papá o la mamá tienen una preocupación excesiva por el peso, lógicamente el hijo o la hija va a aprender que si se excede en su peso, eso va a estar mal. ¿Por qué? Porque lo está aprendiendo desde su mismo hogar. Otro factor de predisposición familiar es la obesidad en algún miembro de la familia. Muchas veces nuestros jóvenes, nuestros adolescentes ven que hay alguien gordito u obeso en la familia y ve sobre todo el trato que a lo mejor en determinado momento esta persona por su sobrepeso puede recibir y lógicamente no quieren esto para ellos. Entonces empieza la preocupación excesiva por, mantenernos, por mantenerse ellos en ese peso ideal. Cuando encontramos situaciones así de este tipo, que vemos un peso demasiado bajo o un peso arriba de lo, de lo normal, de lo esperado, que incluso ya está en la obesidad, pues yo creo que tenemos que, eh, como padres, acudir al médico, llevar a nuestros hijos para un tratamiento. Si se trata de algún desorden de tipo orgánico o físico, pues instalar el tratamiento debido, quizás ingresar también a algún programa de nutrición pero cuando se detecta entonces que también está habiendo problemas de tipo psicológico pues ahí tiene que darse un tratamiento pues en, con un equipo multidisciplinario y pues cuál sería el tratamiento de estas enfermedades aparte de lo que les acabo de mencionar pues primeramente vamos a ver que la organización mundial de la salud ha clasificado la anorexia y la bulimia como trastornos mentales y del comportamiento o sea que no son problemas de tipo orgánico ciertamente van a empezar a dar problemas orgánicos por la manera inadecuada de estar alimentando el organismo y por los mismos desórdenes que se están generando dentro de la persona. Pero vemos esto que es importante, que se vienen a, a clasificar como trastornos de tipo mental y del comportamiento. Sí, son enfermedades mentales, ya que el temor a engordar y la falta de autocontrol sobre la alimentación hace que existan <coughs> sentimientos y pensamientos que determinan pues el estado de ánimo del joven o del adolescente. Y por lo tanto, se ocupa que el tratamiento de estas enfermedades, en ellos intervengan especialistas como médicos, psicólogos, dietistas, incluso a lo mejor sacerdotes, buscando alguna causa que pueda haber también espiritual. espiritual. Y por supuesto, entonces, el camino que conduce a comprender esas enfermedades es siempre importante. Para ello existen los llamados grupos de padres que ayudan a la familia de los enfermos a comprender la enfermedad de sus hijos o hijas gracias a que comparten sus experiencias con otras personas con la misma situación. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Al compartir esto, lo que estamos viviendo como familia o con otras familias que están pasando por situaciones similares, ayuda mucho. Entonces, por lo tanto, existen estos grupos de padres. ¿A qué conclusiones debemos de llegar? Bueno, primeramente, ¿cómo vamos a vacunar moralmente a nuestros hijos contra estos flagelos de la sociedad? La drogadicción, el alcoholismo, el sexo, el sida, la anorexia y la bulimia. Pues no son los únicos problemas que enfrenta la humanidad, pero probablemente sí sean los que más fuerza o con más eh, frecuencia vamos a enfrentar nosotros dentro de la familia, y pues como papás tenemos que enfrentarlos. Después de estar analizando pues, estos temas, probablemente nos estemos haciendo la pregunta de, ¿qué mundo les va a tocar vivir a nuestros hijos? Y la verdad, si queremos llegar a alguna conclusión que nos haga crecer, pues la pregunta debería ser la siguiente. ¿Qué hijos le voy a dejar a este mundo? Uh -huh. Entonces tendríamos que preocuparnos cómo estamos educando y formando a nuestros hijos. En la carta, la familia educadora en la sexualidad de Monseñor Rivera Carrera, aunque se refiere a la sexualidad, creemos que los caminos que allí se marcan se aplican a la educación general para los hijos, y el primero de ellos es la formación de los padres. Seguirnos formando en cuanto a valores, principios, virtudes, algo muy importante es estar siempre atentos al ambiente social que rodea a nuestros hijos, así como los medios de comunicación, para que no acaben de deformar el concepto del amor humano que se van formando impulsándolos siempre a practicar un deporte, un hobby, etcétera. También sería el acompañamiento a los hijos. Sí, el acompañar a los hijos es algo muy importante. Hay que acompañarlos en cada etapa de su crecimiento, prestando atención a cada una de ellas para darles confianza, hablándoles siempre con la verdad y estando siempre un paso adelante de lo que ellos necesitan, con mucho amor pero siempre vigilando, saber quiénes son sus amigos, ayudándolos a ponerse metas, fortaleciendo sus ideales, etcétera, y también enseñarlos, sobre todo, a distinguir entre el bien y el mal, educando su conciencia, formando su voluntad, ayudarles a conocer nuestra fe cristiana, que es mucho muy importante. Entonces vemos que hay diferentes eh, formas de nosotros empezar a a tener la información, a saber, a conocer todo esto. Le recomendamos mucho este documento de Monseñor Carrera Rivera, Rivera Carrera, perdón, para que lo tengamos al tanto y pues ver otros documentos de la Iglesia. De esa manera, pues vamos a descubrir que también la Iglesia se está preocupando por darnos a los padres de familia esta formación. Dentro de los grupos de jóvenes, pues es importantísimo también llegar a manejar todo este tipo de, de situaciones. Pues le damos gracias al Señor, hermanos, y nuevamente nos invitamos para que para la próxima nos veamos por aquí. Dios les bendiga. Dios les bendiga.